Siguiendo con el programa, la primera charla de la sesión de hoy, ya sabéis que las empresas de automóviles dicen que el jueves es el día más productivo de la semana. O sea que tenemos el placer y el honor de tener con nosotros hoy a Antonio Luque Casado. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es máster... Es máster en investigación en actividad física y deporte, es doctor en biomedicina por la Universidad de Granada, ha sido investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos y desde el próximo septiembre estará vinculado a la Universidad de La Coruña con un contrato Juan de la Cierva con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su línea de investigación ha sido sobre actividad física aplicada a la salud y en concreto a la neurociencia cognitiva. Tiene muchísimo currículum, pero como estamos haciendo en las presentaciones, creo que lo mejor es de tener todos los minutos para oírle a él y nada más. Daros las gracias y las gracias a ti, Antonio. Un placer que estés con nosotros. Sí. Buenos días. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la dirección y codirección del curso por invitarme a estar hoy aquí, porque la verdad es un placer. Y de verdad pienso que es necesario más este tipo de iniciativa porque creo que realmente es importante hacer esa transferencia de conocimiento que llevamos a cabo en el laboratorio, que muchas veces cuesta salir de puerta afuera, y creo que esto es una iniciativa fantástica y cumple muy bien con ese objetivo, ¿no? Por tanto, muchas gracias porque es un honor para mí estar hoy aquí. Bien, bueno, un poco voy a hablar no solo de la línea de investigación que hemos seguido, porque tiene una gran aplicación, ahora lo iremos viendo al entorno del aula. Voy a iniciar haciendo un breve repaso a qué sabemos acerca del ejercicio físico y cognición hasta el momento. Continuaré haciendo un breve apunte sobre un proceso en el que nosotros hemos tenido especial interés, que es la tensión sostenida, nuestra capacidad para mantener ese estado óptimo de alerta, de activación por un largo periodo de tiempo. Y luego me centraré principalmente en cuáles son los factores que parecen explicar esta relación positiva entre el ejercicio físico y la cognición. Veremos que hay varios factores que parecen explicarlo, pero que a día de hoy realmente no tenemos una imagen muy clara de por qué sucede. Hay bastante evidencia que nos da ya muestras de cuáles son los posibles mecanismos, pero iremos viendo que hay cierta contradicción en la literatura, ¿vale? Y por último, trataré de quitarme esa bata blanca de investigador, ponerme la zapatilla, el pulsómetro y bajar al campo, a la pista, para tratar de dar unas aplicaciones prácticas, una serie de orientaciones, digamos, que pueden ser útiles para empezar a llevarlas a cabo dentro del aula en cualquier proyecto de intervención o algo que podáis tener o tengáis interés en llevar a cabo, ¿de acuerdo? Bien, sin más, pretendía empezar haciendo un breve repaso de lo que se sabe a día de hoy en este campo de investigación, y me gusta empezar con esta imagen. En algún sitio, en algún lugar, algo fue terriblemente mal, y esto es más que cierto, ¿vale? El ser humano per se genéticamente no está programado para ser sedentario, pero realmente a medida que avanza el tiempo la realidad es que lo somos más, y lo peor no es esto, lo peor es que además de
tener trabajos cada vez más sedentarios por el desarrollo de la sociedad, nuestro tiempo libre lo pasamos de una manera más inactiva. Por tanto, esto es doblemente grave. En algún apunte que hace la Organización Mundial de la Salud, ya se hace referencia a que el 23% de los adultos, y más alarmante aún, el 81% de los adolescentes, no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física orientada a la salud. Esto es un dato, como podéis imaginar, más que alarmante, ¿vale? Algunas revistas de destacado prestigio dentro del ámbito científico, como la British Journal of Sport Medicine o The Lancet, ¿vale?, ya han dedicado algunos números de esa revista a tratar este tema. De hecho, si os fijáis en el título de arriba, la inactividad física es el mayor problema de salud pública del siglo XXI. Si os fijáis en la gráfica que tenéis a la derecha, en la parte superior, podéis ver un marco en rojo que un bajo nivel de condición física, de aptitud cardiovascular, se ha determinado que es uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura. No solo por tener un índice bajo de actividad cardiovascular, sino porque deriva en otras enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer, entre otros. ¿De acuerdo? No me voy a extender más, pero podría empezar a enumerar una serie de enfermedades crónicas no transmisibles que derivan de un bajo nivel de actitud cardiovascular. Bien, hasta el momento, hasta el año 2018 y más concretos, hasta marzo, abril, la Organización Mundial de la Salud reconocía los beneficios que tenía la actividad física a nivel físico en cuanto a prevención de enfermedades no transmisibles, como la que hemos dicho, en cuanto a salud mental, refiriéndose a salud mental en aspectos más concretos como estrés o ansiedad, y destaco esto porque justo en el informe global que ha salido hace pocas semanas de la Organización Mundial de la Salud, en el Plan de Acción Global contra la Inactividad Física, con una proyección al año 2030, ahí ya se reconoce la función cognitiva dentro de la Organización Mundial de la Salud como uno de los factores que mejora con la práctica regular de actividad física o ejercicio físico, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es algo muy importante. Ya la Organización Mundial de la Salud está reconociendo este hecho. Veréis que a alguno le puede parecer que es un poco tarde, pero veréis que no, realmente. Es una línea de investigación bastante joven, en contra de lo que se puede pensar a priori, ¿no? Y la muestra de ello la tenéis en esta gráfica. Muchos de nosotros podría pensar, bueno, nuestro antepasado ya, griego y romano, decían mens sana in corpore sano, ¿no? Pero la realidad es que, desde el punto de vista de la evidencia científica, esto ha despuntado desde hace unos 20-25 años atrás, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, el crecimiento exponencial ha sido en los 10 últimos años. Por tanto, a diferencia de lo que podíamos pensar a priori, hay evidencia de que esta línea es joven, entre comillas. Y esa es una de las limitaciones precisamente que tiene, porque conocemos bastante qué beneficios tiene la actividad física, sobre qué procesos cognitivos y áreas cerebrales parece actuar ese ejercicio físico, pero no tenemos muy, muy claro todavía cómo se produce. Y menos claro aún cómo podemos prescribir ejercicio para mejorar ese rendimiento cognitivo. Tenemos alguna idea, alguna base, y esa es la aplicación práctica que quiero dar al final de la aplicación, de la presentación, perdón, pero la realidad es que no tenemos un conocimiento suficiente como para prescribir de manera específica ejercicio orientado a mejorar determinados mecanismos cognitivos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sabemos hasta el momento? ¿Qué sabemos hasta ahora de esta línea de investigación? Pues básicamente vemos que hay dos líneas de investigación que se están desarrollando de manera paralela. En un primer lugar, hay una línea que investiga cuáles son los efectos positivos de la realización de ejercicio físico de manera puntual, que hay unos beneficios transitorios, esos cambios fisiológicos que se dan cuando realizamos ejercicio físico son perdurables por un corto periodo de tiempo y, como digo, transitorios. Y luego hay una segunda línea de investigación en la que se está llevando a cabo cuáles son los beneficios de la práctica regular de ejercicio físico cuando este lo hacemos de manera continua, ¿de acuerdo? Y perduramos esta práctica en el tiempo.
De esta segunda línea que hemos hablado, del efecto del ejercicio crónico, ¿qué evidencia tenemos hasta el momento? Digamos que se han hecho varias aproximaciones a través de diferentes técnicas de neuroimagen, electrofisiología, y nos ha permitido conocer bastante ya de lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿vale? En primer lugar, del campo de la resonancia magnética, sabemos que la resonancia magnética nos da una imagen de la estructura cerebral, ¿de acuerdo? De ahí sabemos que hay ciertas áreas cerebrales en las que se producen adaptaciones anatómicas con la práctica regular del ejercicio físico, entre ellas destacando, por ejemplo, el hipocampo, entre otras también como, por ejemplo, los ganglios basales. Y iremos hablando de algunas otras estructuras que veremos que siempre están muy relacionadas con el ejercicio físico. Además, en algunos ensayos aleatorizados que se han hecho dentro del campo de investigación, la mayoría de ellos en adultos mayores, y esto tiene una justificación también, veremos por qué, esos cambios a nivel estructural, a nivel cerebral, que se han producido en nuestro cerebro con la práctica regular de ejercicio físico, también parecen relacionarse con un mejor rendimiento cognitivo. En este caso, aquí tenemos la relación entre el hipocampo y el rendimiento cognitivo en memoria, que es la estructura que, digamos, está implicada de manera más o menos directa. Y desde el ámbito de la resonancia magnética funcional, que a diferencia de la estructural, la resonancia magnética funcional nos da una imagen de qué áreas del cerebro se están activando mientras nosotros estamos poniendo en marcha algún mecanismo cognitivo determinado. Bien, de esta literatura lo que se sabe es que hay igualmente algunas determinadas áreas, estructuras, que se activan de manera más eficiente en aquellas personas que han llevado a cabo un programa de entrenamiento físico en comparación con aquel grupo control que normalmente suele hacer ejercicio de estiramiento en la mayoría de estudios. Y se ha determinado que hay una mayor activación y en algunos casos un rendimiento más eficiente en algunas áreas, como por ejemplo el córtex cingulado anterior. Del ámbito de la electrofisiología, que no es más que medir nuestra actividad eléctrica cerebral, y a diferencia de la resonancia magnética, tanto estructural como funcional, esta técnica nos da una alta resolución temporal, ¿de acuerdo? La resonancia magnética nos da concretamente una alta resolución espacial, nos dice en qué áreas del cerebro se están produciendo beneficios, y la actividad electrofisiológica nos da una viva imagen de en qué momento se está llevando a cabo cada uno de ese procesamiento, nos da una imagen de si ese procesamiento se realiza más rápido y de una manera más eficiente en un grupo que en otro, ¿de acuerdo? De aquí hay algunos potenciales que veremos en más detalle un poco más adelante, como por ejemplo el P300, igual ya seguramente habréis oído hablar de si algún ponente anterior lo ha comentado. Este potencial nos da una imagen de cómo somos capaces de focalizar o reclutar recursos atencionales dirigidos hacia un estímulo relevante para nosotros en ese momento. Y se ha visto que tanto este como otros potenciales, como el ERN o la CNV, que también veremos más adelante, no me voy a detener más ahora, hay una modulación diferencial en función de si hacemos práctica de actividad física o no. Bien, la siguiente pregunta que podría o que cabría hacernos sería, ¿realmente hay un beneficio global, un beneficio general en todos los procesos cognitivos? La respuesta es que hay una gran mayoría de ellos que están implicados, pero fundamentalmente la literatura científica nos dice que hay un conjunto concreto de procesos, como son las funciones ejecutivas, que parece que son los que más beneficio o donde más magnitud de ese efecto del ejercicio físico se produce. Estas funciones ejecutivas son altamente relevantes para nuestro día a día porque, digamos que nos permite mantener nuestro control, nuestra propia autorregulación de la conducta, e incluyen procesos tales como la planificación de acciones, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, la inhibición de respuesta automática, detección de errores y, ahora veremos, atención sostenida también, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos que parece estar bastante claro dentro de la literatura es que este beneficio del ejercicio físico parece tener
mayor magnitud también en poblaciones de edad extrema, es decir, niños, preadolescentes, adolescentes y adultos mayores. ¿Por qué? Bueno, hay una hipótesis explicativa detrás de esto y es que cuando somos jóvenes, en el rango entre aproximadamente los 18 y los 45, 50 o incluso más, 55 años, se ha visto que hasta los 65 puede ser un rango en el que el efecto del ejercicio sea quizás menor, aunque existe, siempre es positivo, pero donde más magnitud del efecto hay es a partir de los 65 años aproximadamente y en edades jóvenes, en edades muy donde cuando son niños, preadolescentes y adolescentes. ¿Por qué? En el primer rango de edad no se ha alcanzado una maduración cognitiva plena y en el extremo opuesto es donde empezamos con el declive cognitivo asociado a la propia edad. Por tanto, estos factores que están, entre comillas, mermando nuestro rendimiento cognitivo, parece que están favoreciendo que el efecto del ejercicio sea aún más potente en este rango de edad, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos visto una imagen muy general del tópico de investigación, de qué sabemos hasta el momento, y aquí hago una breve pausa, y por favor, si alguien va teniendo alguna duda o algo, me vais comentando y lo vamos resolviendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Ahora voy a hablar un poco, de manera breve también, de un aspecto en el que para nosotros ha suscitado especial interés, que es la tensión sostenida. Y este mecanismo ha despertado especial interés en nosotros porque es un mecanismo que está inherente en nuestro rendimiento cognitivo general, en el rendimiento cognitivo general en humanos. ¿Por qué? Porque es la capacidad de mantener nuestros recursos atencionales a lo largo del tiempo, de focalizar y distribuir de manera eficiente nuestros recursos atencionales en el tiempo. Esto tiene una gran aplicabilidad porque el resto de procesos cognitivos, tales como control cognitivo, memoria, tarea simple de tiempo de reacción, todas, entre comillas, están influenciadas por nuestra capacidad de mantener la atención en el tiempo. Por tanto, es la base para un buen rendimiento cognitivo general. Además, está implicado en diferentes contextos de nuestra vida diaria, como por ejemplo atender en el aula, entre otros como por ejemplo la conducción. Cuando estamos conduciendo debemos mantener un nivel de alerta óptimo para responder a estímulos inesperados y eso no es más que mantener nuestra atención de manera sostenida, ¿vale? Además, hay profesiones que dependen altamente de este proceso cognitivo, como por ejemplo la cirugía. Hay cirugías que se extienden mucho en el tiempo y otra de las profesiones como por ejemplo los controladores aéreos, en los que su función depende mucho de este mecanismo cognitivo. Bien, en un recorrido de estudios que hemos realizado dentro de este tópico, que hemos hecho, hemos comparado adultos jóvenes y adolescentes en el rendimiento de este proceso como tal, con dos tareas, que es la tarea de vigilancia psicomotora, que ahora veremos un poco en más detalle, y una tarea oddball, en la que los participantes deben responder a estímulos infrecuentes. Y comparamos grupos de niños o adolescentes y adultos jóvenes que no practicaban deporte de manera regular, con hábitos de vida sedentarios, con grupos que sí practicaban deporte de manera regular y presentaban un alto nivel de condición física. Medíamos el nivel de condición física a través de consumo de gases directos o bien, cuando no era posible, en el caso de niños y adolescentes, porque íbamos a colegios e institutos también, pues lo hacíamos a través de un test para estimarlo de manera indirecta, como es la Kurznebeck, que seguro que muchos, obviamente, conocéis, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos? Como veis, esta primera tarea que os muestro aquí es la tarea de vigilancia psicomotora. Es una tarea muy sencilla, tan sencilla que resulta muy aburrida y precisamente ese es el objetivo de ello. En esta tarea se presenta una circunferencia vacía y en intervalo aleatorio entre 2 y 10 segundos esta circunferencia se rellenaba, pero no sabíamos entre esos 2 o 10 segundos cuándo esto iba a ocurrir. Cuando esto ocurriese, el participante debía responder pulsando una tecla lo más rápido posible. Nosotros medíamos cómo de rápido eran y cuántos errores cometían en esta respuesta. Bien, cuando comparábamos el grupo de adultos jóvenes en el rendimiento en esta tarea, vimos que el grupo con alto nivel de condición física mostraba tiempo de reacción
mucho más rápido, bueno, no mucho más rápido, pero en esa magnitud del efecto dentro del ámbito de la psicología se considera que es un amplio efecto, aunque a priori parezca que no. Eran más rápidos que el grupo con bajo nivel de condición física. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos con adolescentes? Exactamente lo mismo. Aquí ya no se presentan tiempos de reacción, lo que veis son lapsos atencionales. ¿Qué es esto del lapso atencional? Es una respuesta más lenta de lo habitual. Si consideramos los tiempos de reacción superior a 500 milisegundos como un lapso atencional, un fallo atencional en la respuesta. Cuando medíamos estos lapsos atencionales, vimos que el grupo con alto nivel de condición física, y esto es adolescente, tenían un menor porcentaje de errores con respecto al grupo con bajo nivel de condición física y además mantenían ese bajo nivel de errores a lo largo de la ejecución de la tarea, algo que no ocurría con el grupo de bajo nivel de condición física, que como veis, tenéis las barras en negro, aumentaba su tasa de error a medida que avanzaba el tiempo en tarea. Y el tiempo en tarea es, como hemos podido ver, un factor muy determinante dentro del ámbito de la atención sostenida. En este otro estudio podríamos decir, vale, es que la tarea de vigilancia psicomotora es una tarea realmente en la que puede haber cierta transferencia del deporte. Cuando estamos realizando deporte realmente tenemos o trabajamos de manera psicomotora, trabajamos algunos aspectos de coordinación y puede ser que ese beneficio que hemos visto en la tarea de atención sostenida sea un simple beneficio a nivel motor de aquellos que practican deporte de manera regular, pero no significa que tengan una mejor atención sostenida. Por tanto, para, digamos, salir de esa duda, implementamos una nueva tarea que es la tarea Oddball. En esta tarea los participantes debían de dar respuesta a un estímulo infrecuente. Había un 10% de estímulo infrecuente en referencia a un 90% de estímulos frecuentes. Y cuando aparecían esos estímulos infrecuentes, el participante debía responder lo más rápido posible sin equivocarse, simplemente eso. Pues bien, cuando vemos la tasa de acierto, de nuevo vemos que el grupo con alto nivel de condición física mantiene a lo largo del tiempo una mayor tasa de acierto en esta tarea con respecto al grupo con bajo nivel de condición física, que muestra un decremento en la misma. Por tanto, en líneas generales ya vemos que en los distintos grupos de edad, en los distintos rangos de edad, se ha mostrado un mejor rendimiento en atención sostenida en aquellas personas o grupos que practican deporte de manera regular. Pero nos surge la duda, ¿qué ocurre a nivel cerebral? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues bien, cuando comparamos de nuevo un grupo de adultos jóvenes realizando esta misma tarea, la tarea de atención sostenida, de vigilancia psicomotora, durante 60 minutos, vimos de nuevo que el grupo con alto nivel de condición física eran mejores, eran más rápidos, pero a partir de los 36-40 minutos de tarea aproximadamente, ese rendimiento se igualaba al del grupo con bajo nivel de condición física. ¿Qué ocurre a nivel cerebral? Curiosamente, exactamente lo mismo. Si os fijáis aquí, este potencial se denomina contingent negative variation, es un potencial lento, negativo, que aparece a nivel cerebral entre el tiempo en el que se presenta un estímulo que nos da una señal de alerta y un estímulo al que debemos dar respuesta. Bien, pues en este periodo, entre ambos estímulos, digamos que existe una preparación del sistema a nivel motor, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, para dar una respuesta más rápida, más eficiente a ese estímulo venidero. Comparando ambos grupos en este potencial, vimos que el grupo con alto nivel de condición física, que es el que veis en la línea superior, ¿vale?, las cabezas que veis en color azul en la línea superior, muestra una mayor negatividad en este potencial. Sin embargo, el grupo con bajo nivel de condición física, como veis, no muestra ese potencial, sin más. ¿Esto qué significa? Significa que el grupo con alto nivel de condición física obtiene ese mejor rendimiento en tiempo de reacción con una mayor preparación del sistema a nivel sensorial, cognitivo y motor ante una respuesta venidera que a priori es inesperada. Es inesperada porque ese estímulo objetivo sucede de manera aleatoria. ¿De acuerdo?
Otro de los potenciales implicados dentro de la literatura y en concreto en el ámbito de la tensión es el P300. Como digo, un potencial bastante común y que se ha visto de manera consistente que tiene efectos positivos cuando realizamos prácticas de actividad física regular. Este potencial nos da una imagen de la cantidad de recursos atencionales que estamos proporcionando hacia un estímulo concreto. Como veis, la amplitud en el eje izquierdo tenéis valores en microvoltios, ¿vale? Y ese potencial sucede cuando vemos a nivel cerebral cómo cambia nuestra actividad cuando presentamos ese estímulo al que hay que dar respuesta. En este caso era el círculo relleno, ¿de acuerdo? Cuando comparamos esa actividad cerebral después de presentar el estímulo en entrenado y en sedentario, vimos que el grupo con alto nivel de condición física mostraba mayor amplitud de ese potencial con respecto al grupo con bajo nivel de condición física. Pero además, y esto es más importante aún, el grupo con bajo nivel de condición física quizás no se aprecie demasiado porque por el tema del color y la pantalla no se aprecia demasiado, pero abajo, en la línea inferior, el grupo con bajo nivel de condición física, podéis ver cómo hay una degradación de ese color rojo, que es la actividad de ese potencial, a medida que avanza el tiempo en tarea. Esta tarea dura unos 60 minutos y hay 5 bloques de 12 minutos aproximadamente, y veis cómo desde el inicio de la tarea hasta el final hay una degradación de esa amplitud que nos da muestra de una pérdida de esa atención, de esa capacidad de focalizar la atención en ese estímulo a lo largo de la tarea. Bien, esto es un recorrido general. Perdón. Esto es un recorrido general de, digamos, lo que sabemos hasta el momento sobre el efecto que tiene el ejercicio físico en concreto sobre atención sostenida. Y la siguiente pregunta realmente que nos podríamos hacer sería, vale, pero ¿cómo se produce este beneficio? ¿Qué causas hay detrás de esto para que esté ocurriendo, ¿no? Bien, pues en el siguiente punto voy a tratar de dar algunas pinceladas de posibles hipótesis explicativas que existen a día de hoy en la literatura dando respuesta a esta pregunta, a esa relación positiva. La principal hipótesis que se maneja dentro de la evidencia científica es la hipótesis cardiovascular. ¿A qué hace referencia esta hipótesis cardiovascular? Hace referencia a que cuando nosotros realizamos actividad física de manera regular, no solo esto nos implica una mejora a nivel físico, sino que esas mejoras a nivel físico también parecen ir de la mano con mejoras a nivel del sistema nervioso central, a nivel anatómico, como ya hemos visto. Y que son necesarios esos cambios a nivel cardiovascular para que se produzcan esas adaptaciones a nivel estructural, a nivel cerebral. Por tanto, esas adaptaciones a nivel cerebral son las que, por ende, repercutirían en un mejor rendimiento cognitivo, como hemos visto. Esto, digamos que tiene, o esta teoría, tiene una gran base científica, una gran base de la evidencia, tanto de estudio en animales, donde se ha visto que hay determinados factores de crecimiento, como el BDNF, el IGF-1, que promueven una mayor neurogénesis y una mayor creación de capilares sanguíneos a nivel cerebral. Y, por tanto, esa mayor creación de capilares sanguíneos, por ende, lleva a un mayor aporte sanguíneo y de nutrientes y un aporte energético que podría estar detrás de ese beneficio. Además, esto se ha visto comprobado también en estudios con resonancia magnética en humanos, como hemos visto, en algunas estructuras concretas como el hipocampo, ganglios basales y, en concreto, un mayor flujo sanguíneo en el giro dentado que está dentro del hipocampo y es una estructura que se ha relacionado, o sea, una mayor irrigación en esa estructura se ha relacionado con una mayor neurogénesis, un biomarcador de neurogénesis en humanos. Como digo, esa hipótesis tiene una gran base científica hasta el momento. Como podéis ver en esta gráfica, ahí se relaciona positivamente el nivel de oxígeno en la parte superior con el volumen del tamaño del hipocampo. Además, se relaciona los niveles de BDNF, esta proteína que hemos dicho que es responsable de la neurogénesis, también se relaciona con el volumen del hipocampo.
Y además, curiosamente, existe una relación entre el rendimiento en memoria, en este caso, y esa ampliación del volumen a nivel estructural que hemos visto dentro de esa estructura, del hipocampo. Como digo, los dos principales factores que hay detrás son estas proteínas, el BDNF y el IGF-1, que en primer lugar el BDNF es encargado de generar nuevas neuronas y el IGF-1 principalmente, entre otras cosas también, de creación de nuevos capilares sanguíneos, de angiogénesis. En un estudio donde se llevó a cabo un programa de entrenamiento en adultos mayores, que son las dos gráficas que veis abajo, se trató de relacionar los niveles de estas proteínas pre y post entrenamiento, el cambio en estos niveles de proteínas, con la conectividad funcional a nivel cerebral. Es decir, hay una mejor conexión entre neuronas. Se potencia esa conexión entre neuronas y eso correlaciona con unos incrementados niveles en estas proteínas, el BDNF y el IGF-1. Ha llevado al campo más aplicado en este estudio, ¿qué se hizo? Se cogió, esto lo destaco principalmente porque es una gran muestra, se hicieron 38.000 observaciones en más de 6.000 escuelas e institutos en Estados Unidos, y en ese estudio se midió la capacidad cardiovascular de todos los alumnos, ¿vale?, de manera indirecta, con un test, y además se midió su rendimiento académico. Como veis, lo importante de esto es la gran muestra que existe. Cuando se tenían datos de ambas variables, tanto del nivel de condición física a través del volumen de oxígeno como del rendimiento académico, se vio que había una correlación positiva entre el nivel cardiovascular y el rendimiento académico de estos alumnos. No obstante, aunque esto es para ser optimista, a la vez hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque ese efecto, a pesar de que era positivo, era pequeño, relativamente pequeño, ¿de acuerdo? Además, otro dato importante en este estudio es que en Estados Unidos se suele hacer un ranking por rendimiento académico en los diferentes institutos y escuelas, y aquellas escuelas que estaban posicionadas más arriba en el ranking, curiosamente, eran en las que los alumnos mostraban un mayor nivel de actitud cardiovascular, mayor nivel de condición física. Por tanto, es un estudio, como digo, para ser muy optimistas, pero a la vez para ser cautos, porque ese efecto parece ser pequeño, ¿vale? Además de los distintos metaanálisis, un metaanálisis, digamos que está en la cúspide de la evidencia científica, es lo que nos da realmente muestras de si aquellos efectos que se están encontrando en la literatura son realmente significativos o no. Y hay muchos metaanálisis dentro de esta línea, no voy a decir mucho, pero sí hay varios, ¿de acuerdo?, que muestran que el efecto cardiovascular o las mejoras cardiovasculares no siempre tienen por qué verse relacionadas con mejoras a nivel cognitivo. Que quizás esas mejoras a nivel cognitivo provienen no solo de nuestra capacidad cardiovascular, sino de otros factores, porque si no, ese efecto sería mucho mayor. Esto no quiere decir que la hipótesis que acabamos de hablar no tenga fundamento. Hay fundamento y hay mucho fundamento, es la que más se está manejando en la literatura, pero sí nos da una muestra de que quizás debemos mirar un poco más a nuestro alrededor y no solo focalizar en el nivel de condición física como factor determinante para explicar esos beneficios. ¿Por qué? Y aquí abajo os pongo la clave. Porque cuando hacemos ejercicio, hay muchos tipos de ejercicio. Existe la especificidad del ejercicio. No solo mejoramos a nivel cardiovascular, depende del tipo de deporte que practiquemos, también, como hemos dicho anteriormente, mejoramos a nivel psicomotor, a nivel coordinativo. Por tanto, también estamos trabajando algunas habilidades cognitivas inherentes a la práctica deportiva. Y hasta el momento, todos estos metaanálisis solo han tenido en cuenta el nivel de condición física. Lo estamos metiendo todo en el mismo saco, por así decirlo. Cualquier práctica deportiva nos vale, mejora a nivel cognitivo. Y la realidad es que hay una mejora, pero para entender cómo se produce debemos tener muy claro que hay una diferente tipología de ejercicio que puede tener efectos diferenciales. En ese sentido,
nos propusimos ver realmente qué diferencia hay de la práctica deportiva cuando evaluamos el rendimiento en adolescentes dentro del ámbito de la atención sostenida, que es lo que nosotros nomás nos hemos focalizado, ¿de acuerdo? Ahí comparamos un grupo con de adolescentes que practicaban deporte, en este caso era fútbol, otro grupo que eran atletas de pista, ¿vale?, velocistas, y otro grupo de sedentarios, niños que no practicaban deporte de manera regular. Bien, medimos de manera indirecta su volumen de oxígeno a través del test de la Kurnavet, y además también medimos su rendimiento en esta tarea de atención sostenida. ¿Qué vimos? Que ambos grupos eran más rápidos, tanto atletas como futbolistas, eran más rápidos que los sedentarios, pero existe un mayor beneficio en el grupo de futbolistas, en este caso. ¿De acuerdo? A pesar de que no existen diferencias significativas entre los atletas y los sedentarios, sí que se puede ver que hay una tendencia y que efectivamente el tiempo de reacción era menor. Esto nos da ya datos de que el tipo de deporte parece estar mediando este efecto. En un estudio que se publicó en el año 2016, se comparó, en este caso, el efecto de un programa de entrenamiento cardiovascular en relación a un programa de entrenamiento coordinativo a nivel motor junto con un grupo control. Ahí se evaluaron 71 estudiantes y, como digo, se dividieron en tres grupos distintos: entrenamiento cardiovascular, entrenamiento motor y grupo control, que fundamentalmente hacía deberes. En el grupo de entrenamiento motor, lo que se hizo principalmente son ejercicios de equilibrio, coordinación óculo-manual, coordinación óculo-pie, ¿vale? Tiempo de reacción, tarea donde practicaban los tiempos de reacción. Y aquí se hizo un periodo de entrenamiento de 10 semanas con 3 sesiones semanales y 45 minutos de cada sesión. Se hizo una evaluación pre y post el entrenamiento y se evaluó el nivel de condición física cardiovascular, el nivel motor con un test estandarizado y la tarea de la letter digit span. No sé si os suena o han hablado anteriormente de esta tarea, pero es una tarea de memoria de trabajo en la que se presentan una serie de números y letras a los alumnos en un orden aleatorio y el alumno debe responder, fijar en la memoria esos dígitos que se le han presentado y responder ordenando primero los números y después las letras que se le han presentado. Esto va incrementando en dificultad porque primero se le presenta una serie de tres, cuatro dígitos, perdón, y llega a haber hasta una serie de 7 u 8 dígitos. ¿Qué se observó en este estudio? Pues principalmente el grupo que mejoró a nivel cardiovascular, que es la gráfica que tenéis en la parte superior izquierda, fue el grupo que obviamente entrenó cardiovascularmente. En este entrenamiento se hacía ejercicios de carrera principalmente. Y cuando vemos el test motor, los resultados del test motor, que es la gráfica superior a la derecha, vimos que la mejora a nivel motor se produjo en los tres grupos. Esto posiblemente puede ser o bien porque el test motor que se escogió no era el mejor, o bien porque simplemente esta evaluación es prospectiva, se hace cuando ya ha pasado cierto tiempo y en este rango de edades pues existe una maduración a nivel motor que puede estar explicando esto, ¿no? Pero lo importante es que cuando nos fijamos en el rendimiento en memoria de trabajo, vimos que ambos grupos, tanto cardiovascular como el grupo de entrenamiento motor, mejoró el rendimiento en memoria. Sin embargo, es importante que nos fijemos en la magnitud de esa mejora, ¿vale? En la gráfica aquí inferior podéis ver que la magnitud de mejora del grupo cardiovascular fue ligeramente inferior a la magnitud de mejora del grupo motor. Y esa es la gráfica que tenéis en la parte inferior derecha, donde se muestran que efectivamente las mejoras desde el punto de vista del entrenamiento motor fueron superiores al entrenamiento cardiovascular. Bien, ¿cómo explicamos entonces estos beneficios? Hay algunos metaanálisis que ya muestran, donde se lleva a cabo un estudio de las diferentes evidencias que se han ido dando en la literatura, y ya muestra que existen
ciertos deportes en los que la magnitud del ejercicio y su efecto sobre el rendimiento cognitivo es mucho mayor que en otros. Y entre ellos identificaba deportes como, por ejemplo, el tenis, el boxeo, el esgrima, deportes de confrontación, deportes de adversario en los que la coordinación y el esperar estímulos externos juega un papel muy relevante en la práctica. Por tanto, cuando nos estamos enfrentando a un entrenamiento cardiovascular, un entrenamiento motor, perdón, debemos prestar atención. Y además, con esto estamos implicando nuestro córtex prefrontal. Además, hay otra estructura, que es el cerebelo, que normalmente se ha relacionado a tema motor, a función motora, pero que también se ha visto que tiene cierto papel relevante en la función cognitiva. Por tanto, cuando estamos realizando este tipo de práctica de coordinación motora, puede ser que estemos trabajando algunas estructuras que comparten no solo una función relevante desde el punto de vista motor, sino también una función relevante para la función cognitiva. Y podríamos estar mejorando por esa doble vía. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro laboratorio en este sentido? Bien, tenemos una amplia muestra que va desde preadolescentes, 10 años, hasta adultos, hasta los 50 años. En todos evaluamos el mismo proceso, atención sostenida, con una misma tarea, tarea de vigilancia psicomotora, la PVT que hemos visto antes. Por tanto, dentro de esa muestra además también tenemos deportistas que practican deportes que denominamos abiertos, como el fútbol, baloncesto, ¿vale?, que depende de interacción, de estímulos externos, de toma de decisiones. Y también tenemos deportistas de deportes que denominamos cerrados, ciclismo, triatlón, natación, ¿vale? ¿Qué nos propusimos? Determinar si el volumen de oxígeno, que ya lo teníamos en todos, y el tipo de deporte practicado explican en mayor o menor medida ese beneficio en atención sostenida. Para ello, este es un gráfico resumen de los estudios que incluimos en este análisis. Como veis, hay 7 estudios y aquí se incluye, como digo, desde preadolescentes hasta adultos de 50 años, en los que los resultados tienen un componente mixto. Por norma general, siempre aquellos que practican deporte presentaron mejor rendimiento en atención sostenida, pero cuando dentro de ese mismo estudio se incluye deporte abierto, deporte cerrado, hay una serie de resultados mixtos, normalmente tendiendo a un mayor beneficio en aquellos deportes de carácter abierto. ¿Cómo explicamos entonces esto? A través de la hipótesis cardiovascular, a través del entrenamiento de habilidades cognitivas, a eso tratamos de dar respuesta, ¿vale? Esta muestra en total, como se puede observar, era de 364 participantes, incluyendo entrenado y no entrenado, de distinto rango de edad y distinto sexo. Aquí se puede observar que efectivamente el tipo de deporte parece ser un factor determinante en ese beneficio en atención sostenida que hemos identificado. En concreto, dentro de este modelo de predicción, vimos que aquellos deportes de carácter abierto, se predice un mejor rendimiento en esta tarea en concreto de atención sostenida con respecto a aquellos deportes de carácter cerrado, como digo, ciclismo, natación, triatlón. Y además, estos también predicen un mejor rendimiento con respecto a personas sedentarias. Aquí, como ya se puede ver, hay una jerarquización de ese rendimiento a nivel cognitivo y en concreto en atención sostenida, donde parece que el beneficio se explica, en primer lugar, por el tipo de deporte practicado y, en segundo lugar, por la capacidad cardiovascular que presentan los participantes. Estamos viendo, por tanto, que hay una interacción entre ambas medidas. ¿En claro qué sacamos de esto? Pues primero que efectivamente la práctica regular de ejercicio físico produce una mejora en atención sostenida, pero los mecanismos parecen no estar todavía muy claros. Y además que el tipo de deporte juega un papel fundamental, un papel muy importante en esta relación. Por tanto, viendo un poco cuáles eran los factores explicativos que estábamos manejando anteriormente, ¿cómo explicamos esta relación? Pues en primer lugar, existe evidencia de que
La hipótesis cardiovascular es la que, digamos, más peso tiene en esta relación, pero además también es importante que consideremos las habilidades cognitivas que se están trabajando en determinados tipos de deporte para explicar este beneficio. Y un tercer factor que es relevante y que muchas veces no se tiene en cuenta y son los factores mediadores. ¿A qué hace referencia esto de los factores mediadores? Cuando nosotros practicamos deporte de manera regular, cambiamos nuestro hábito de vida. Dormimos mejor, y esto hay evidencia que lo demuestra. Nos alimentamos mejor, por norma general. Y estos factores, per se, de manera aislada, ya se ha demostrado que tienen efecto positivo sobre el rendimiento cognitivo. Por tanto, son factores que no debemos excluir de nuestro modelo explicativo. Son factores que debemos incluir, ¿vale? En general, parece que esta relación es una relación compleja y multifactorial. No hay un único factor que pueda explicar ese efecto o ese beneficio. Parece que la relación es mucho más compleja de lo que pensamos a priori. Y este es uno de los principales lastres, entre comillas, en la literatura, de por qué aún no estamos en fase de prescribir ejercicio. Porque realmente todavía no hemos llegado a entender de manera clara qué está ocurriendo desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista general, qué está ocurriendo para que se produzca ese beneficio. Tenemos muchas imágenes, muchas fotografías de que nos dan ya muestras de cómo se produce, pero realmente no tenemos la película entera. Todavía nos queda ver el final de la película. Y si fuesen poco esos tres factores, nosotros nos hemos propuesto añadir uno más, hacer más compleja todavía esta relación, ¿vale? Cuando nosotros realizamos deporte de manera regular, además de cambiar en muchos aspectos a nivel físico, una de las principales adaptaciones que se llevan a cabo se producen sobre el sistema nervioso autónomo. A nivel cardiovascular, sabemos que las paredes del corazón aumentan, o el volumen sanguíneo que recoge el corazón aumenta, volumen sistólico. También sabemos que hay una disminución de la presión sanguínea. Cuando realizamos actividad física se libera el óxido nítrico, que provoca, es un vasodilatador y provoca una disminución de la presión arterial. Además, esa disminución de la presión arterial puede tener un efecto en la información aferente que nuestro sistema baroreflejo está enviando a nuestros centros cardiorrespiratorios a nivel cerebral. Sabemos que tenemos receptores de presión a nivel arterial, y esos receptores de presión, cuando bajamos nuestra presión arterial, cambian la información aferente que envían a esos centros cardiorrespiratorios. Por tanto, en términos generales, sabemos que se produce un balance autonómico hacia un predominio del tono vagal, predominio del sistema nervioso parasimpático cuando realizamos deporte de manera regular. Uno de los principales elementos que hay en la literatura se usa para medir ese balance autonómico es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Posiblemente, y seguramente muchos de vosotros ya hayáis oído hablar de este indicador, es una medida muy simple y que básicamente nos mide en qué medida está implicado el sistema nervioso autónomo en la rama simpática y parasimpática cuando medimos nuestra tasa cardíaca. En concreto, aquí no se mide tasa cardíaca. Como podéis ver, el periodo de latidos cardíacos, esto es el pico R, ¿de acuerdo?, que es la despolarización del ventrículo, es cuando la sangre sale del corazón, y vemos que la distancia entre picos R, en contra de lo que podemos pensar a priori, que pensamos que el ritmo cardíaco es regular, nada más lejos de la realidad. El ritmo cardíaco entre periodos R, hay una variación del tiempo que transcurre entre pico y pico. Y esa variación se relaciona con estado de salud, buen estado de salud, con rendimiento cognitivo, entre otras cosas, y con un predominio del tono vagal, de la actividad parasimpática, de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por tanto, nos propusimos en ese mismo estudio medir qué ocurre a nivel cardíaco
cuando estamos realizando esa actividad de atención sostenida. Ya vimos anteriormente que el grupo con altos niveles de condición física mostraba tiempo de reacción más bajo, y cuando evaluamos qué ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel cardíaco, podéis ver las barras grises, es el grupo con alto nivel de condición física, que podéis ver que mantiene un mayor predominio de ese sistema parasimpático, de ese tono vagal, y lo mantiene a lo largo de la tarea. Sin embargo, el grupo con bajo nivel de condición física muestra una reducción en ese tono vagal, en ese predominio del parasimpático. Por tanto, ¿realmente está vinculado ese beneficio a nivel cognitivo con ese dato que hemos visto a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso autónomo? Realmente con ese dato de variabilidad de la frecuencia cardíaca tenemos una imagen, pero no podemos dar una respuesta clara a esa pregunta. Por tanto, quisimos evaluar qué ocurre a nivel cardíaco cuando presentamos un estímulo. El dato que he presentado antes es un dato promedio en el que podemos tener una referencia de qué está ocurriendo a lo largo de la tarea con un, digamos, valor bruto, entre comillas. Sin embargo, aquí quisimos ver qué está ocurriendo de manera fásica en la respuesta cardíaca cuando presentamos ese estímulo atencional, ese estímulo de la tarea de vigilancia psicomotora. Existe una explicación dentro de la literatura, que es el reflejo de orientación, que es una respuesta sistémica a nivel integral que no solo, digamos, incluye a la respuesta cardíaca, también incluye a respuesta de conductancia de la piel, a nivel pupilar, a nivel de respiración, ¿vale? Una respuesta a nivel fisiológico en la que, digamos, el sistema se paraliza, entre comillas, para captar ese estímulo venidero. A nivel cardíaco, lo que se observa es una deceleración, ¿vale?, de la tasa cardíaca cuando se presenta ese estímulo, y medimos precisamente ese indicador. Vimos cómo aquí lo que hicimos, por tanto, es coger la tasa cardíaca. Digamos que esta línea discontinua representa la presentación de ese estímulo a nivel atencional, y veíamos cómo cambiaba el periodo cardíaco después de presentar ese estímulo al que los participantes debían de dar respuesta. Este es el rendimiento comportamental, en el que ya vimos anteriormente que el grupo con alto nivel de condición física era mejor en la primera parte de la tarea, con tiempo de reacciones más rápido. Y a nivel cardíaco, como podéis ver aquí, la gráfica en positivo significa que hay una deceleración cardíaca después de ese estímulo. Tienen una deceleración cardíaca en la primera parte de la tarea, igualmente que ocurre con el rendimiento en tiempo de reacción, y desaparece a medida que avanza el tiempo, hasta los 60 minutos. Por tanto, aunque esto es un estudio correlacional, no podemos establecer la relación causa-efecto, sí que parece que hay un gran paralelismo, entre lo que ocurre a nivel cognitivo y lo que ocurre sobre nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Tiene sentido esto? La realidad es que parece que sí, que tiene sentido. Hay un modelo explicativo en la literatura, el modelo de integración neurovisceral, en el que nos dice que existen determinadas estructuras, tanto corticales como límbicas, que comparten funciones no solo de la regulación del sistema nervioso autónomo, sino también de la función cognitiva. Por tanto, hay estructuras que tienen ese doble trabajo, y el ejercicio parece tener una repercusión sobre algunas de esas estructuras que comparten funciones fisiológicas y cognitivas. Y además, este modelo nos dice que a través de ese indicador de la variabilidad de la frecuencia cardíaca podemos tener un índice de cómo está funcionando esa red, ese sistema. Por tanto, tenemos una imagen de aquello que está ocurriendo a nivel cerebral, cómo se está trasladando o cómo lo estamos observando a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, me gustaría mostraros la siguiente imagen. Espero que vaya el vídeo. Este vídeo, este tweet, como veis, es un tweet del director del Instituto de Salud Pública en Estados Unidos. Es bastante reciente, de hace pocos días.
y lo publicó a consecuencia de que se ha publicado recientemente un estudio que ha determinado una técnica de amplificación de la imagen que permite captar cómo el cerebro responde a nuestro latido cardíaco. Por tanto, como hemos visto anteriormente, ya tenemos una imagen de qué ocurre a nivel cardíaco cuando nosotros estamos trabajando determinadas áreas cerebrales a nivel cognitivo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre a la inversa? En este tuit dice, probablemente no pensarás que la mente, no, o no pensarás en la mente como un órgano en movimiento, pero la realidad es que late con cada latido del corazón. No sé si ve. No va, ¿no? Fallo del directo, perdonad. Ahora. Vale, la imagen de la derecha es una imagen amplificada. Obviamente, si no amplificamos esa imagen, es muy difícil de percibir, de captar. Pero la realidad es que existe. ¿Vale? La realidad es que parece que ese latido cardíaco se ve reflejado a nivel cerebral. Por tanto, aquí lanzamos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre a la inversa? ¿Cómo percibe el cerebro de manera aferente nuestro latido cardíaco? Bien, realmente esto no es algo que se aleje de la realidad. Existe una explicación, la evidencia nos dice, a través del ROC de la interocepción, que existen determinadas áreas a nivel cerebral, principalmente límbicas, es decir, bajo la corteza, que incluye el hipotálamo, entre otras, que está actuando de coordinador de esa recepción aferente y de envío de señales eferentes, y además vemos que hay algunas estructuras como el córtex cingulado anterior y la ínsula, que son los principales responsables de recibir esa información aferente de determinados órganos, no solo a nivel cardíaco, sino reciben información de cómo está funcionando a nivel fisiológico nuestro sistema, porque en caso de que sea necesario, tiene que mandar una orden de vuelta para aumentar la tasa cardíaca, aumentar la respiración, lo que fuese necesario. Por tanto, es un sistema cerrado que está continuamente funcionando. Estamos recibiendo orden aferente de los diferentes indicadores periféricos que llegan a algunos centros cerebrales, como por ejemplo la ínsula y el córtex cingulado anterior, y se evalúa cómo está funcionando nuestro sistema de manera, desde el punto de vista fisiológico, para mandar órdenes eferentes. Bien, en este sentido se explica que, o esto es lo que se denomina interocepción, que es la capacidad endógena de nuestro cerebro de percibir esas señales periféricas a nivel fisiológico, y además parece que existe una sensibilidad interoceptiva, es decir, hay diferencias individuales de cómo percibimos esas señales periféricas, esas señales fisiológicas, en función de algunos factores que ahora veremos. En esta imagen podéis ver un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, ¿vale? Y podéis ver cómo el ejercicio isométrico, inclusive la respiración, provoca la activación de la ínsula. Y hemos dicho que la ínsula es aquella estructura encargada de percibir esa señal aferente a nivel fisiológico. Por tanto, el ejercicio es un factor que está, digamos, incidiendo sobre esa estructura clave en la interocepción, ¿vale? Y por otro lado, el otro área que hemos dicho que estaba implicada en esto de la interocepción, que era el córtex cingulado anterior, en los estudios que vimos al principio, cuando hicimos un barrido por la literatura, una de las áreas que identificábamos que parece que tiene adaptaciones a nivel estructural y funcional con la práctica del ejercicio es el córtex cingulado anterior. Por tanto, estamos identificando el ejercicio como un factor que está ejerciendo un efecto positivo en unas áreas diana, como son en la ínsula y el córtex cingulado anterior, que parece estar jugando un papel tridimensional y provocando un beneficio que ahora veremos. Bien, dentro de esto, además, ya sabemos que el ejercicio provoca ese efecto positivo en determinada área a nivel cerebral,
Por otro lado, sabemos que la repetición de ese ejercicio que provoca un aumento de nuestra capacidad cardiovascular se ha relacionado de manera positiva con la interocepción, es decir, con nuestra capacidad de percibir esas señales aferentes. Por otro lado, ya hemos visto que existe evidencia convergente en que hay algunas estructuras en las que el ejercicio ejerce un gran papel, que además están implicadas en la interocepción. Y por último, y lo más relevante, lo que sabemos es que la sensibilidad interoceptiva, es decir, esas diferencias individuales que tenemos a la hora de percibir las señales aferentes, se ha relacionado además con un mejor o peor rendimiento cognitivo en determinados procesos, como por ejemplo memoria, toma de decisiones, atención. Por tanto, si tenemos un factor, que es el ejercicio, que está provocando una activación en determinadas áreas, como la ínsula, que están encargadas de la interocepción, y sabemos que esa sensibilidad interoceptiva se relaciona con un mejor rendimiento cognitivo, puede ser que este factor también esté añadiendo o sumando a esa relación positiva que hemos visto entre ejercicio y cognición. Y esa es la pregunta que nos lanzamos. Pues bien, vamos a responderla. ¿Qué hicimos en este caso? Pues esta es una fotografía del laboratorio donde medíamos señales electrofisiológicas de diversa índole, aunque aquí no vamos a entrar solo en actividad cardíaca y actividad cerebral. Medíamos potenciales evocados y frecuencias cerebrales a través de EEG. Con el pulsómetro medíamos variabilidad de frecuencia cardíaca y con los electrodos la respuesta cardíaca fásica, el latido cardíaco con la presentación de estímulos. Además también medíamos actividad muscular, respiración, en fin, una serie de medidas que nos permitía ver cómo eran las señales aferentes desde el punto de vista electrofisiológico y cómo se percibían a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y esta fue la aproximación que llevamos a cabo. Nosotros medimos el Heart Evoked Brain Potential, que se denomina en la literatura, y es un potencial a nivel cerebral que nos da la amplitud de este potencial, nos da una imagen de cómo nuestro cerebro está percibiendo la señal aferente de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Aquí lo que hicimos fue ver el momento en el que ocurría nuestro latido cardíaco, nuestro pico R, esa despolarización, y en ese justo momento nos fuimos al cerebro para ver en una ventana temporal posterior cómo el cerebro, en algunas zonas parietales, que es donde se identifica este potencial, cómo el cerebro está procesando, entre comillas, esa señal aferente. Pues bien, cuando comparamos el grupo con alto nivel de condición física con bajo nivel de condición física, identificamos que el grupo con alto nivel de condición física muestra una mayor amplitud, aunque aquí lo veáis con potencial negativo, ¿vale? Lo veis más negativo, pero esto significa que hay, en términos absolutos, una mayor amplitud del potencial. Y, a diferencia con el grupo con bajo nivel de condición física, existe una mayor amplitud en aquellos que practican deporte de manera regular. Y además, y lo más interesante, es que cuando tratamos de vincular la amplitud de ese potencial a nivel cerebral con nuestro rendimiento, nuestra respuesta en tiempo de reacción posterior, y esto lo hacemos ensayo a ensayo, en cada respuesta, nosotros medíamos potencial cerebral y cómo de rápido era en ese momento. Vimos que aquellos ensayos o aquellas respuestas que eran más rápidas se correspondían con aquellos ensayos en los que el cerebro percibía con mayor amplitud nuestro latido cardíaco. Por tanto, dentro de esta índole, y con esto ya cierro esta parte más de laboratorio, porque espero no haberos cansado mucho, lo que principalmente estamos discutiendo es que quizá esta sensibilidad interoceptiva sea un factor clave también que haya que sumar a esa explicación que hasta el momento era tridimensional y que parece que hay otro factor, como hemos visto, que se está relacionando con el rendimiento cognitivo a consecuencia del ejercicio. Sí que es cierto que estos son estudios correlacionales donde comparamos grupos principalmente y hace falta más evidencia de estudios aleatorizados
que nos den una muestra más fiel de que realmente existe esa relación directa, ¿no? Lo que sí está claro es que parece que esta relación entre ejercicio y cognición es muy compleja, no es nada sencilla, y a medida que avanzamos en el tiempo, en la investigación, nos damos más cuenta de que hay muchos factores que están mediándola. No es muy fácil de explicar y, por supuesto, multifactorial, como digo. Pero el mensaje que lanzamos es que hay que tener presente el funcionamiento del sistema nervioso autónomo en esta relación. Bien, hasta aquí, como digo, lo que es más el ámbito de laboratorio, como digo, espero no haberos aburrido en exceso. Y ahora voy a tratar de quitarme esa bata blanca de investigador, ponerme la zapatilla de deporte, el pulsómetro, y bajar a la pista para tratar de dar algunas orientaciones básicas. Y esto es importante, me gusta recalcarlo, porque la realidad es que no estamos en el punto de prescribir ejercicio físico, porque nos queda mucho por saber, y hasta que no conozcamos de una manera más fiel qué está ocurriendo, es difícil dar pautas muy concretas, muy claras, para prescribir ejercicio orientado a mejorar el rendimiento cognitivo, pero sí que podemos extraer algunas pautas básicas, algunas orientaciones de aquellos estudios que se han estado llevando a cabo en la literatura hasta el momento. Como digo, de puertas para afuera vamos a ser muy cautos con esto que vamos a ver ahora, porque todavía hace falta mucha evidencia para ser más contundente con estas recomendaciones, pero sí que se puede dar una aplicación práctica y unas orientaciones que pueden ser útiles. Y esto es un poco lo que reflejo aquí. ¿Estamos en el punto de prescribir ejercicio? La realidad es que no, ¿eh? Pero sí sabemos que parece que de los diferentes tipos de ejercicio que existen, el aeróbico, y en concreto el aeróbico extensivo, parece ser el que más digamos, efecto positivo parece reflejar a nivel cognitivo. Parece que el que más, pero también es cierto que ha sido el más estudiado. Y hay otros, como veremos, como por ejemplo el coordinativo y los ejercicios de fuerza, que han aparecido en los últimos años y que se está demostrando que también tiene efectos positivos, pero hay mucha menos evidencia de esto, porque, entre comillas, han entrado más tarde a formar partida del juego. Por tanto, aunque el aeróbico parece ser el que más beneficios produce, vamos a tener presente también que existe otra tipología y que, a pesar de que no hay mucha más, no hay mucha evidencia al respecto, sí que lo debemos considerar y tener en cuenta. Vale. Algunas de las pautas que voy a dar, o orientaciones básicas, parten de un metaanálisis en el que se trató de identificar, en aquellos estudios donde se vio que había un efecto positivo a nivel cognitivo, se evaluó qué tipo de ejercicio, en qué momento se realizó, con qué duración, con qué intensidad, para extraer algunas orientaciones básicas al respecto. Y en esa relación, en este momento, vamos a ver qué tipo de ejercicio agudo. Esto es importante también porque, como hemos dicho, en la literatura, digamos que se hace una distinción entre la práctica puntual de ejercicio físico y la práctica acumulada de ese ejercicio. Por tanto, vamos a ver inicialmente el ejercicio puntual, qué efectos tiene en ese momento puntual. Y se ha identificado que hay diferentes variables, diferentes moderadores, que juegan un papel importante a la hora de repercutir positivamente en ese beneficio cognitivo. Por norma general, cuando realizamos ejercicio de manera puntual, se suele evaluar nuestro rendimiento cognitivo mientras estamos haciendo el ejercicio, justo después de acabarlo y con un periodo de descanso o de recuperación tras ese esfuerzo. Por tanto, vamos a ver las tres tesituras. La primera de ellas, durante el ejercicio. ¿Qué ocurre durante el ejercicio? Bien, cuando nos fijamos en la intensidad del ejercicio, si evaluamos el rendimiento cognitivo durante, parece ser que la intensidad no es especialmente relevante, aunque tanto intensidades ligeras como moderadas son las que parecen repercutir en un mayor beneficio. Aquí abajo, y disculpad porque esto quizá lo debería haber puesto un poco más grande,
Tenéis una referencia de, cuando aparece en la diapositiva, ligero, moderado, a qué hace referencia, a qué rangos. Otra de las cosas importantes aquí es que, como veis, el rango ahora, os lo pongo como venía en el metaanálisis, con frecuencia cardíaca máxima. Es obvio que la frecuencia cardíaca máxima no es el mejor indicador para prescribir ejercicio. ¿Qué ocurre? La mayoría de estudios en la literatura usa el volumen de oxígeno máximo, es una medida más directa, más fiable. Pero la realidad es que cuando nos vamos al campo, cuando nos vamos al aula, no disponemos para medir volumen de oxígeno máximo. Lo que tenemos es frecuencia cardíaca. Y esa frecuencia, y por eso es considerado también importante traer este metaanálisis, porque establece la intensidad del ejercicio en base a la frecuencia cardíaca. Para que os hagáis una idea, porque vamos a ir hablando de intensidad ligera, moderada y más elevada, aquí os traigo la descripción, perdón. Como muy ligera, describe por debajo de 50% de las pulsaciones máximas, de la frecuencia cardíaca máxima, ligera entre el 50 y el 63% de la frecuencia cardíaca máxima, moderada entre el 64 y el 76% de la frecuencia cardíaca máxima, dura entre 77 y 93% de la frecuencia cardíaca máxima, muy dura entre el 93%, más del 93% de la frecuencia cardíaca máxima y máxima el 100%, ¿de acuerdo? En este sentido, cuando miramos la intensidad durante ejercicio parece que no es relevante, pero la intensidad moderada y pues ligera y moderada son las que más efecto producen. ¿Qué ocurre con la duración? Bueno, pues parece que ejercicios de o a partir de los 20 minutos de ejercicio con intensidades, como hemos visto, ligera o moderada, es cuando empieza a aparecer ese efecto positivo. En cuanto al tipo de proceso, ¿es un beneficio generalizado? Parece que no. De manera consistente ya hemos visto que aquel conjunto de procesos que hemos denominado función ejecutiva es el conjunto de procesos sobre el que más beneficio existe. ¿Qué ocurre con la condición física? Importante. Estos beneficios durante ejercicio a nivel cognitivo se producen de manera indiferente. No, la realidad es que no. Si tenemos un nivel de condición física baja, puede ser que nuestro rendimiento cognitivo durante el ejercicio disminuya. Y parece que el efecto es positivo si estamos bien físicamente. Hay una hipótesis explicativa para esto, y es la hipótesis de la hipofrontalidad transitoria. ¿A qué hace referencia? Básicamente nos dice que nuestro nivel de recursos a nivel metabólico es limitado. Y cuando estamos realizando una tarea cognitiva, además de una tarea física, esos recursos limitados compiten por afrontar ambas tareas. Y en este caso, por cuestiones biológicas, por cuestiones de supervivencia, los recursos se destinan a nuestra tarea física. Por tanto, si nuestro nivel de condición física es bajo, esos recursos los vamos a destinar a hacer frente a esa tarea física y vamos a disminuir el nivel de recursos destinado a nivel cognitivo. Esto nos da muestra también de que no solo es importante hacer ejercicio, sino es importante hacer ejercicio continuado para estar bien físicamente a largo plazo. ¿Qué ocurre si evaluamos ese ejercicio o ese nivel cognitivo post ejercicio? La realidad es que si lo evaluamos justo después del ejercicio, parece que las intensidades más apropiadas van del rango de muy ligeras a moderadas, que como hemos dicho antes era hasta el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, si dejamos un periodo de recuperación, y normalmente se suele esperar a que la tasa cardíaca vuelva, si no a estado basal, en torno al 30% del estado basal, ahí vemos que todas las intensidades parecen mostrar beneficio si evaluamos el rendimiento cognitivo post-esfuerzo y con un periodo de retraso. Pero ojo, porque parece haber una interacción con la intensidad y las intensidades muy, muy bajas pues no parecen repercutir de manera muy positiva si evaluamos el rendimiento cognitivo a posteriori. ¿Qué ocurre con el momento de ejecución de las tareas? ¿Vale cualquier momento? Pues la realidad parece ser que tampoco.
Parece ser que si evaluamos, esto ya estamos hablando de post ejercicio, ¿vale? Cuando hemos dejado un periodo de recuperación y evaluamos nuestro rendimiento cognitivo una vez nos hemos recuperado. Pues bien, si lo hacemos hasta los 10 minutos, parece que el efecto aún no se ha encontrado. Y a partir de los 10 minutos, entre los 10 y los 20 minutos, es cuando aparece ese mayor efecto transitorio positivo, que parece prolongarse más allá de los 20 minutos, pero con ya menos magnitud que si lo evaluamos dentro de ese rango de los 10 y 20 minutos. En cuanto a la duración del ejercicio, en este sentido es consistente con la anterior, superiores a 10-11 minutos y, por norma general, de manera consistente, parece que se demuestra en la literatura que la duración de 20 minutos es el punto crítico en el que aparecen los mayores beneficios. De ahí en adelante depende de la intensidad, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo de proceso, una vez más, la función cognitiva, la función ejecutiva, y en cuanto a la condición física, parece que ahora ya no es tan relevante cuando evaluamos la función cognitiva de manera posterior al ejercicio, parece que ya no es tan relevante que estemos bien o no físicamente. Y esto también añade valor a la teoría de la hipofrontalidad, puesto que en este sentido ya no estamos compitiendo esos recursos físicos y cognitivos de manera concomitante, sino que ahora ya, como estamos evaluando el rendimiento cognitivo de manera posterior, parece que ya no es tan determinante ese nivel de condición física. A modo de resumen, y esta tabla la tendréis, pues he realizado esta tabla simplemente para que tengáis una imagen, en tan solo una imagen podáis ver qué ocurre con la intensidad, la duración, la condición física, el tipo de proceso y el momento de ejecución de la tarea. Es lo que hemos ido viendo poco a poco, por lo tanto no lo voy a repetir, pero es una tabla resumen a la que podéis consultar. Y además, quería añadir este artículo que ha salido hace justo unos días, de hecho está en prensa todavía, no ha sido publicado en ningún número, en el que se evalúa dentro del ámbito escolar, dentro del ámbito académico, en adolescentes, no solo cuándo o en qué momento se producen esos beneficios, sino cuánto perdura en el tiempo esos beneficios. Se cogió a un grupo de alumnos, se le hizo un entrenamiento intermitente, en este caso no era extensivo, se hizo un entrenamiento intermitente de intensidad moderada y vieron que se evaluó además, perdón, la capacidad ejecutiva, la función ejecutiva, y evaluando una muestra pre y post, vieron que ese ejercicio intermitente moderado tuvo beneficio a nivel cognitivo, en concreto en función ejecutiva, justo después del ejercicio, es decir, en el momento cero de recuperación, a los 30 minutos y se extendió hasta los 60 minutos. Es decir, en este caso en concreto parece que ese beneficio se ha extendido en el tiempo hasta una hora después. Esto nos hace reflexionar, porque muchas veces parece que el ámbito de la educación física, en el ámbito académico, por suerte o por desgracia, yo diría por desgracia, es más un lastre que otra cosa. Y esto precisamente nos da muestra de que quizás ubicar la educación física en determinados momentos del horario académico puede repercutir en mejoras del rendimiento académico a posteriori. Si situásemos la educación física estratégicamente en el horario, y por supuesto, no voy a entrar ahí, aumentar la hora, obviamente, podríamos estar repercutiendo positivamente. No estamos perdiendo el tiempo con la educación física. Y esto es muy importante, este mensaje. Bien, hemos visto hasta ahora qué ocurre a nivel transitorio, a nivel puntual con el ejercicio. Ahora vamos a ver qué orientaciones básicas podemos dar respecto al entrenamiento, a la ejecución crónica de esos estímulos con ejercicio, ¿de acuerdo? En este caso se identifican dos principales factores. Un primer factor, que es las características de la población, y un segundo factor, obviamente, que es... ¿Se oye? Ahora. Creo que se había cortado. Y un segundo factor que...
Vale, gracias. Vale. Bueno, pues un segundo factor, como decía, que obviamente las características del entrenamiento per se, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con las características poblacionales? Se ha identificado que cuando, esto es un dato para, yo diría más curioso que otra cosa, porque realmente no tenemos muestra suficiente para hacer una afirmación potente de aquí. En aquellos estudios en los que la muestra se componía de más del 50% de mujeres, el efecto del ejercicio era mayor respecto a la muestra que se correspondía con una mayor proporción de hombres. Respecto a la edad, esto ya lo sabíamos, pero a la hora de establecer el entrenamiento vuelve a aparecer. Parece que en preadolescentes, adolescentes y adultos mayores, el rango de edad, digamos, más susceptible de mejora con el ejercicio. Y respecto a población clínica, no clínica, hay controversia, porque hay literatura que, digamos, soporta que los beneficios son igual para población clínica que no, pero hay otra evidencia que nos da muestra de que no, de que parece que en la población clínica, incluyendo enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, tipo demencia, son de, también poblaciones diana, entre comillas, que muestran un mayor beneficio, una mayor magnitud de ese efecto del ejercicio a nivel cognitivo. Respecto al tipo de entrenamiento, esto es algo que se ve de manera bastante consistente, parece que la intensidad respecto al volumen de oxígeno máximo, como veis aquí, ya no se muestra frecuencia cardíaca máxima. Aquí hay un mix en la literatura, que es uno de los lastres también, bajo mi punto de vista, porque no estamos siendo consistentes a la hora de determinar la intensidad del ejercicio. Y aquí tenemos que ser mucho más estrictos. La realidad es que la gran mayoría de la investigación de este campo proviene del ámbito de la neurociencia y la ciencia del deporte tiene que entrar más fuerte, bajo mi punto de vista ahí, porque realmente tiene mucho que aportar aquí. Hay un mix de valoración de intensidades, tipos de ejercicio, se mete todo en el mismo saco y esto puede estar dificultando que entendamos bien o no lo que está ocurriendo. Las intensidades que parecen mejorar de manera más o menos consistente entre el 60 al 80% del volumen de oxígeno máximo son las que más beneficios tienen a largo plazo y parece que ahora veremos también que la combinación, la realización de manera concomitante de ejercicio físico aeróbico con fuerza tiene efectos más positivos. Porque, entre otras cosas, la fuerza parece ejercer una doble vía para mejorar ese rendimiento cognitivo y aparecen los beneficios más tarde, de manera más tardía que con el ejercicio aeróbico, pero también los hay. Respecto a la duración del programa de entrenamiento, hay para todos los gustos también, se han mostrado mejoras entre 1 y 3 meses de entrenamiento, también entre 3 y 6, aunque las mejoras hasta los 6 meses parece que son moderadas y parece que a partir del 6º mes es cuando más beneficio, mayor magnitud de ese efecto empieza a observarse. Por tanto, los entrenamientos, duración de los programas de entrenamiento de larga duración parece que son los que más efecto tienen. Y además, hay una tendencia lineal. A partir de esos 6 meses, parece que la tendencia de esos beneficios siguen en aumento. Hasta los 12 meses, que es cuando la mayoría de estudios ha evaluado. Faltan estudios que evalúen qué ocurre si siguiésemos más allá de un año. La realidad es que no existen a día de hoy. Y los que existen son principalmente correlacionales o de estudios de regresión, ¿vale? Parece que hay un punto crítico en el que de verdad empiezan a observarse la mayor magnitud de esos efectos positivos y es las 12 semanas, los 3 meses. Parece que un entrenamiento de 12 semanas y de ahí en adelante es cuando nos aseguramos, entre comillas, que vamos a tener ese beneficio. No obstante, como digo, existe limitada evidencia que evalúe más allá de ese año y también, aunque existen ya puntos críticos, como hemos visto, de esas 12 semanas,
Hay estudios que combinando ejercicio aeróbico y fuerza ya ven beneficios en tan solo un mes, en tan solo 4 semanas. No obstante, un punto crítico, el dato final, yo diría esas 12 semanas para ser cautos y ser seguros, ¿no? ¿Qué duración deben tener las sesiones? Parece que menos de media hora. Tiene efectos positivos, pero no muy elevados, de un carácter moderado. Y parece que las sesiones más allá de la media hora, entre la media hora y los 45 minutos y entre la media hora y los 60 minutos, son los que más efecto tienen. He traído también una muestra de este estudio porque para mí es muy importante el hecho de que trata de aunar ambas líneas de investigación, es decir, el efecto del ejercicio puntual y el efecto de ese ejercicio repetido, de ese ejercicio crónico en el tiempo. Y este es un esfuerzo que considero que debemos hacer más dentro de la investigación, porque realmente estamos tratando dos literaturas como de manera paralela, pero independientes, pero realmente no puede estar más vinculada, porque el efecto crónico depende del efecto puntual. Por tanto, debemos hacer más este esfuerzo. Y aquí evalúa los niveles de BDNF, que recordar que es la proteína que habíamos hablado antes, un factor de crecimiento, que es la encargada de la neurogénesis a nivel cerebral, entre otros aspectos, y evalúa los niveles de BDNF con una única sesión de ejercicio, pero tras un programa de entrenamiento, y también evalúa esos niveles de BDNF a nivel basal después de haber realizado ese programa de entrenamiento. Aquí tenéis los efectos. Y lo que vemos es que si realizamos el ejercicio de manera puntual, sin haber seguido un programa de entrenamiento previo, esos niveles de BDNF aumentan, pero de manera moderada. Si vemos ese ejercicio regular, o evaluamos ese ejercicio, perdón, puntual, después de haber seguido un programa de entrenamiento, vemos que ese efecto puntual en los niveles de BDNF aumenta en magnitud. Es decir, nuestra capacidad de condición física está magnificando ese efecto puntual del ejercicio en estos niveles de BDNF. Y por último, cuando evaluamos el nivel basal de BDNF después de haber seguido un programa de entrenamiento, se ve que tiene una magnitud moderada, eso, el aumento de esos niveles de BDNF, pero la lectura general que al final pretendo que se haga de este estudio, de esta diapositiva, es que hay un efecto sumatorio de la práctica aguda con la práctica crónica. Es decir, es importante promover la adherencia al ejercicio, no solo realizar ejercicio puntualmente, sino promover la adherencia al ejercicio y practicar de manera regular el mismo. Luego vamos a centrar en otros factores, en otro tipo de ejercicios. Esto es en cuanto a ejercicio aeróbico. Y en cuanto a otro tipo de ejercicios como fuerza o coordinativos, como veis, ya sabemos que el ejercicio cardiovascular es el que más beneficios produce o del que más evidencia hay también, pero existen otros tipos como el de fuerza y el coordinativo que también parecen estar ejerciendo un fuerte efecto positivo, pero del que debemos ser muy cautos porque no hay una gran evidencia. Y la que hay en ocasiones es una evidencia contradictoria. No obstante, existen estudios que muestran esa relación positiva y además nos dicen que los ejercicios de fuerza implican también ruta metabólica, ¿de acuerdo? Y procesos metabólicos y energéticos, entre comillas, a veces compartidos con el ejercicio cardiovascular. Hay una movilización energética y metabólica que se comparte en ocasiones con lo que ocurre a nivel cardiovascular. Pero parece que el mecanismo de acción a nivel cerebral es distinto, y es que parece que el ejercicio de fuerza principalmente se relaciona con los niveles de IGF-1, que es la otra proteína de la que habíamos hablado. Y el efecto de ese ejercicio de fuerza a largo plazo parece ser más tardío que el aeróbico. ¿En qué procesos parece repercutir mejora de este ejercicio de fuerza? Principalmente velocidad de procesamiento, atención, memoria e inhibición y planificación de acciones. Una vez más, proceso ejecutivo. No obstante, parece que la intensidad del ejercicio en velocidad, la intensidad de, o las cargas de fuerza en este caso, en procesos como velocidad de procesamiento y discriminación,
si hablamos de cargas superiores, parece que los beneficios son también superiores. En cambio, con el resto de procesos hablaríamos de una carga de trabajo moderada, no más del 80% de una RM, ahora lo veremos. ¿Qué nos dice la dosis respuesta en esta literatura, en la literatura de fuerza? La realidad es que podemos hacer unas afirmaciones muy cautas en este sentido. Si con el ejercicio aeróbico ya os pedía ser cautos, con fuerza y coordinación más todavía, porque no hay evidencia suficiente aún. No obstante, os traigo algunas orientaciones muy básicas. En este estudio en concreto, parece que la realización de 4 series de trabajo de tren superior, 3 series de tren inferior, perdón, 3 series de trabajo de tren superior, 2 días en semana durante 6 meses, ya provoca beneficios en algunos procesos cognitivos como los que aquí os traigo, memoria de trabajo, atención, procesamiento de velocidad. Y a modo de resumen, a modo general, en el año 2016, en un libro que se publicó haciendo un recorrido general sobre la literatura del ámbito de ejercicio y cognición, Terry McMorris, que es el autor del libro, se aventuró a dar una pauta muy general de la tipología de ejercicio de fuerza o de la tipología de entrenamiento de fuerza que podría considerarse como el punto de partida para promover beneficios a nivel cognitivo. En este sentido, señala que se deben hacer intervenciones de ejercicio entre el 60 y el 80% de una repetición máxima, de la máxima capacidad que podemos movilizar con tan solo una repetición, de aproximadamente 8 repeticiones y 2 series separadas por periodo de descanso de unos 2 minutos, es decir, recuperaciones casi completas, y 2 veces en semana, y fijaos en este dato, entre 2 y 12 meses. No se pilla los dedos para nada aquí dándonos este dato, pero esto nos da muestra y nos da una idea de que realmente es que no hay evidencia para aventurarse a dar pautas más específicas. Por eso nos dan este amplio rango. Pero normalmente a partir de los 6 meses, al igual que ocurre con el aeróbico, es donde suelen observarse más beneficios. Y por último, ¿qué ocurre con los ejercicios coordinativos? Con los ejercicios de equilibrio, coordinación oculomanual, oculopédica. Ya hemos visto que existe evidencia de que el trabajo coordinativo parece mejorar nuestro procesamiento cognitivo a través de una doble vía, como habíamos visto anteriormente. Y aquí lo principal es tener presente el principio de variedad de la estimulación, de variedad del estímulo. Debemos de trabajar, y sobre todo en edades tempranas, preadolescencia, adolescencia, una estimulación lo más variada y multifactorial posible, ¿vale? Que implique tanto coordinación dinámica general, equilibrio, oculosegmentaria, oculomanual, oculopédica, coordinación intra e intermuscular, que implique un músculo y la coordinación entre distintos grupos musculares, y sobre todo variar esos estímulos externos que prestamos para el trabajo de la coordinación. En este caso es muy importante esa transversalidad, trabajar habilidades motrices básicas que sean comunes, que sean transversales a diferentes disciplinas deportivas, porque el trabajo de esas habilidades de cada una de las diferentes disciplinas deportivas es lo que nos va a favorecer un mejor desarrollo de nuestra capacidad coordinativa y un mejor trabajo que puede repercutir, como hemos visto, aunque no hay gran evidencia, a nivel del cerebelo y el córtex prefrontal, que podría estar dando esos beneficios a consecuencia del ejercicio coordinativo, ¿de acuerdo? En algunos estudios que se han hecho respecto al ejercicio coordinativo, ya se ha visto, y en este caso aquí lo que vemos es patrones de activación funcional cuando comparamos un programa de entrenamiento cardiovascular con un programa de entrenamiento coordinativo y un programa simplemente de estiramiento como grupo control. Aquí lo que se evaluaron procesos ejecutivos y procesos perceptuales, y lo que se vio es que ambos grupos
coordinativo y cardiovascular, llegan a un mejor rendimiento comportamental, tanto a nivel de memoria como a nivel perceptual, pero la vía por la que llegan a esa mejora cognitiva es diferente. Existen patrones de activación cerebral diferenciales después de ese programa de entrenamiento distintivo que le hace llegar a un mismo punto final, a ese beneficio cognitivo, pero por vía distinta. Por tanto, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si el trabajo coordinativo per se ya es capaz de producir patrones de activación diferencial que repercuten en beneficios cognitivos y el cardiovascular también lo hace por su parte, ¿qué ocurre si mezclamos los dos? ¿Qué ocurre si hacemos ese trabajo concomitante entre cardiovascular y coordinativo? El efecto va a ser sumativo, la magnitud puede ser mayor. Además, el trabajo coordinativo se ha visto que no solo provoca cambios a nivel funcional de activación o patrones de activación funcional diferenciales, sino que también provoca cambios a nivel anatómico. Se ha relacionado la capacidad motora con un aumento en diferentes estructuras, como por ejemplo los ganglios basales, el hipocampo y alguna otra. ¿De acuerdo? En general, en definitiva, después de ese recorrido que hemos hecho aventurándonos un poco a decir qué tipo de ejercicio es el más adecuado para mejorar a nivel cognitivo, lo que queda claro es que debemos trabajar de manera coordinada el aeróbico, coordinativo y fuerza. Es decir, no hay un único ejercicio que esté provocando esos beneficios que estamos viendo a nivel cognitivo. Si queremos potenciar esa magnitud, ese efecto del ejercicio a nivel cognitivo, lo ideal es trabajar de manera coordinada, trabajo aeróbico como base, como fundamento de ese programa de entrenamiento, donde incluyamos trabajo coordinativo y también trabajo de fuerza, pensando en alguna actividad que quizás pueda aunar estos tres componentes, quizás el body pump, el body balance, donde estamos trabajando de manera coordinativa, con pesas no muy pesadas, ¿vale? No de mucha carga, y además estamos trabajando una base aeróbica extensiva. Por tanto, ahí estamos mezclando las tres tipologías de ejercicio. La realidad es que, aunque hay algunos estudios que en personas mayores han evaluado los beneficios que tiene la danza contemporánea, que un poco va por ahí, no hay estudios que hayan evaluado la mezcla de esos tres factores. Que si realmente hay un factor sumativo del cardiovascular, del fuerza y del coordinativo sobre el beneficio cognitivo. Es algo que aún está por hacer, pero que parece, en base a la evidencia que tenemos, que podría ser el siguiente paso y que podría haber un efecto sumativo. Por último, y para concluir, sí. La realidad, como digo, aquí la respuesta que voy a dar es más mi opinión personal que desde la evidencia, porque la evidencia en ese sentido no existe. Por tanto, es mi intuición de lo que ocurriría. La realidad es que yo creo que sería indiferente siempre y cuando tú al final, de manera acumulada, estés trabajando por esas tres vías. ¿De acuerdo? Habría que ver, habría que comprobar si el efecto es el mismo trabajándolo de manera concomitante todas las sesiones o trabajándolo cada uno de esos tipos de trabajo, fuerza, coordinación y aeróbico, en distintos días. La realidad es que no te sé dar respuesta porque no hay evidencia, pero yo considero que lo importante al final es que en un periodo de entrenamiento acumules esos tres tipos de trabajo, esas tres vías de estimulación. Y yo creo que los beneficios van a ser mucho mayores que si nos focalizamos en aeróbico, coordinación o fuerza de manera independiente, ¿vale? Como algo distintivo, realmente no lo es, pero la realidad es que la literatura hoy día no considera este aspecto y por eso digo que el papel de las ciencias del deporte deben tener un peso importante en esta línea de investigación, que hasta ahora no lo han tenido lo suficiente. Pero no sé si he respondido a tu pregunta o no, pero la realidad es que ya digo,
Es más mi opinión que lo que la evidencia podría demostrarnos, ¿no? A día de hoy, al menos. Esperemos que pronto esa opinión pueda ser fundamentada. Bueno, a modo de conclusión y como mensaje final, el take home message que dicen mucho los americanos y los ingleses, y a mí me gusta mucho acabar con esto, porque es un ejercicio de reflexión que nos ayuda a aunar y a establecer las ideas que se han tratado. Existe una notable evidencia de esa relación positiva entre ejercicio físico y procesos cognitivos, que es obvio, que sabemos mucho el qué, pero que no sabemos bien el cómo, que hay que mucho de trabajar en el cómo. Que esa relación, hemos visto que es multifactorial, porque puede provenir de diferentes vías y es muy compleja. De hecho, no paramos de descubrir aspectos que parecen mejorar ese rendimiento cognitivo y que debemos incluir en esa relación compleja. Y desde el punto de vista de la literatura se debe hacer una aproximación más holística a este problema, más general, que abarque todo este tipo de factores en la medida de lo posible. Existe una necesidad de un mayor número de estudios aleatorizados. La realidad es que la mayoría de los que os he mostrado son estudios aleatorizados, es decir, donde se coge aleatoriamente a grupos, a uno se le entrena, a otro no. Esta evidencia tiene más peso que la evidencia correlacional, comparativa, en la que cogemos dos grupos, uno que entrena, otro que no, y vemos cómo están cognitivamente. Aunque esa evidencia ya nos da muestra de qué factores hay, la realidad es que ahí es muy difícil establecer una relación causa-efecto. Por tanto, hace falta más estudios de este tipo. Y se debe evaluar la especificidad del ejercicio, muy importante, como ya hemos visto. Además, lo importante de esto es que el beneficio a nivel cognitivo es algo transversal. No solo nos beneficia al individuo saludable estándar, sino beneficia, y en mayor medida parece ser, a población clínica, y tiene un factor muy positivo de neuroprotección contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia, el Parkinson, ¿de acuerdo? Por tanto, esta línea de investigación o este trabajo es muy importante, y más importante si cabe trasladarlo al aula. ¿Por qué? Hemos visto principalmente que en adolescentes, en preadolescentes y adolescentes, ese efecto del ejercicio es mayor, y además ese periodo crítico de la adolescencia y el paso a la juventud es donde más abandono deportivo se produce. Si provocamos un hábito de vida consistente, activo, saludable en los pequeños, ya hay evidencia que demuestra que el grado de práctica en la adolescencia puede predecir el grado de práctica en un futuro. Por tanto, es mucho más importante de lo que nos pensamos, además de que las habilidades coordinativas, donde más, en el periodo más crítico donde más se pueden desarrollar, es precisamente en la preadolescencia y la adolescencia. Por tanto, varios factores nos llevan a ser muy optimistas y a ponernos manos a la obra en este sentido. Y por último, pues que es necesario hacer ese acercamiento de todo lo que se hace en el laboratorio al día a día, llevarlo a las aulas, y en ese aspecto debemos hacer autocrítica desde la investigación, porque falta divulgación y falta divulgación de, entre comillas, de rigor, ¿vale? Y aquí os dejo al final la frase de Paul Sietarski. No sé si os suena este programa, Naperville Central High School, es un instituto de Illinois que lleva haciendo una práctica muy peculiar en los últimos 20 años. ¿Habéis escuchado hablar de esto? ¿No? Pues ya desde hace bastante tiempo, este profesor de educación física se propuso hacer de la actividad física una herramienta indispensable en sus aulas, y en su instituto, para mejorar el rendimiento académico de su alumno. Y lo que hizo fue, lo que se ha estado haciendo es poner esa hora de educación física, como hemos dicho, de manera estratégica en el horario académico, antes, justo antes de aquellas materias a priori más complejas, más demandantes, y se ha visto que obviamente la mejora del rendimiento académico es sustancial.
Entonces, lejos de que la educación física pueda restar tiempo a las demás materias, puede ayudar a potenciar ese conocimiento, ese rendimiento académico a medio y largo plazo. Por tanto, en la clase de educación física creamos nuevas células cerebrales y en otras asignaturas solo tienen que llenarla de conocimiento. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Sí, perdón. No es viable. Es que tú podrías aplicarlo a un curso o a un nivel. Yo, por ejemplo, le doy a todos, le doy de primero a sexto. También sería un poco, claro, tendrías que seleccionar qué curso es lo que coloca en determinados huecos para que luego la sesión después de matemáticas de tiempo fuera. Mm-hmm. Entonces, claro, todo esto está bien, pero que luego para llevarlo al aula y, en el caso primaria, yo le veo esa complejidad de graduación de intensidades, de trabajar las habilidades, tanto aeróbicas como coordinativas, como de fuerza con el alumnado, cuando nuestra filosofía es más de salud que de rendimiento. Pues claro, es un poco ahí que puede... Vale. La realidad, claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Esta es la teoría, claro, ahora hay que llevarlo a la práctica. ¿Qué ocurre? Ahí yo lo que hablo más es desde mi corta experiencia personal, más que realmente ayudarte a llevarlo a la práctica, porque realmente, como digo, estamos lejos de ese paso, pero bajo mi punto de vista creo que la mejor forma de... Porque me comentabas que la complejidad, que eso a lo mejor lo puedes hacer con un curso en concreto, no a nivel general, pero yo creo que la mejor forma de hablar es que los hechos hablen por sí solos. Y si puedes hacerlo en un curso, hazlo en un curso, y si el año siguiente tú eres capaz de demostrar que eso ha tenido un efecto positivo, posiblemente ya a la hora de confeccionar el horario puedan tenerte más en cuenta que lo que estás diciendo no es ninguna barbaridad, que está aumentando el rendimiento. Esto habría que comprobarlo y llevarlo al aula, ya digo, ¿eh? Es más a nivel teórico todo lo que estoy hablando. Pero si se puede actuar en una pequeña parcela, es momento de actuar. Es momento de actuar con algún programa de intervención, alguna forma de llegar que vosotros consideréis, en la que se pueda empezar a demostrar que realmente esto es importante y que debe tener un peso importante en la configuración, en este caso del horario o del programa académico. Eso por un lado. Luego, obviamente, no se dispone de la mejor herramienta para llevar esto a cabo, no se disponen de pulsómetros en la aula, no se dispone... Pero bueno, sí hay otras alternativas que, aunque no son las mejores, de manera indirecta podemos calcular intensidad de trabajo en el aula y un poco, perdonad que vaya si voy muy atrás, pero un poco este tipo de aspectos, todas las recomendaciones que se han ido llevando a cabo, ahí ya tenéis un breve esquema de qué se puede hacer para llevar esto al aula. Si sabemos que la mezcla de ejercicios coordinativos con fuerza de aeróbico pueden tener un mejor rendimiento, vamos a tratar de trabajar esas sesiones de manera combinada. Vamos a hacer un proyecto de intervención. Oye, ¿qué ocurre? Realmente, en ese sentido, yo estoy totalmente abierto porque existen tareas estandarizadas o test estandarizados para evaluar el rendimiento. Se puede hacer un programa de intervención donde se combinen diferentes tipos de ejercicios en las clases y donde se evalúe durante 3-4 meses un programa de intervención concreto y qué repercusión tiene a nivel cognitivo después de eso. ¿Puede tener repercusión a nivel académico o no? No lo sabemos, es cuestión de verlo, ¿no?
Es complejo llevarlo al aula, ahí te doy la razón, pero la realidad es que, aunque sea poco a poco, yo creo que, y salvando las dificultades, que obviamente vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, son muchas, y no es fácil. Esto en la teoría es todo muy, muy bonito, pero luego la realidad del aula es muy distinta. Pero en la medida de lo posible, hacer algo, un granito de arena, ya estamos contribuyendo más que si no lo hacemos. Y si, aunque solo puedas hacerlo en una hora o en un curso, en una línea, pruébalo. Pruébalo y realmente... Esto se hace porque cuando se organiza el horario sí que hay algún curso que seguro, porque simplemente sería bueno llevar un control. Porque sí que se hace cuando se organiza el horario de un maestro de educación física en primaria, pues claro, lógicamente... Hay a lo mejor cursos que siempre te toca última hora, otra, y sí que hay otros cursos que a lo mejor te toca segunda hora, ajá, de la mañana. O sea que sí que hay, sí que existe, porque claro, nosotros te reparten la hora en la que tengas de docencia. Entonces simplemente sería a lo mejor llevar un control de ese curso si te coincide o pedir que a un determinado nivel te coloquen las clases de educación física pues antes de una de matemática o de otro. Ajá. Eso sí que existe porque, claro, no todas las horas tenemos de docencia dentro de las 25, uh-huh, en el caso de primaria. Bueno, yo desde aquí, por supuesto, animo a hacerlo a todos los que tengáis esa posibilidad y seguro que cuando, si los hechos pueden hablar por sí solos, la segunda vez o la segunda opinión va a ser más bienvenida que la primera. Nada. Bueno, no sé si te voy a poner un aprieto, Antonio, pero sí que lo que estamos viendo también en la propia dinámica del curso y bueno, y en otros docentes que conocemos de educación física que están trabajando en colegios, institutos, es que quieren participar de alguna manera en estos proyectos que lleváis a cabo vosotros en la universidad. Entonces, por ejemplo, vosotros cuando lleváis a cabo un proyecto, ¿cómo contactáis con los centros? O sea, ¿cómo es la forma de empezar a... Pues poniendo este granito de arena que pondría el compañero, por ejemplo, para vuestras investigaciones, ¿cómo podría ser? La realidad es que las dificultades, por lo que me estoy dando cuenta, no solo es por parte del profesorado en el aula, también las tenemos nosotros. Muchas veces acceder a la muestra es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Conlleva entrar a aula, conlleva interrumpir clases, conlleva autorizaciones de padres... a llevar a los niños en determinadas horas a evaluarlo a ese centro de investigación. Por lo tanto, es un compromiso, yo creo, común y que muchas veces olvidamos que realmente esto es para el bien de todos. Entonces, en ese sentido, yo, por supuesto, estoy abierto a cualquier colaboración. En ese sentido, nosotros necesitamos de esa colaboración y de esa apertura del profesorado porque obviamente nos ayuda en este caso, pero también es cierto que esa dificultad es mutua. Entonces la realidad es que bajo mi punto de vista es complejo para ambas partes, para el profesorado y para nosotros también acceder, y la forma de colaborar sencillamente si algún profesor está interesado. Depende, claro, aquí es complejo porque la realidad, y esto es cierto, el número de grupos de investigación a día de hoy que se dedica justo a esta línea es escaso a nivel internacional y muy escaso a nivel nacional. Es verdad que en los últimos años ha crecido bastante, ¿vale? Pero hay pocos investigadores que estén llevando a cabo esta línea a nivel nacional. Entonces, si se da la casualidad de que en el centro donde se trabaja hay cerca alguna universidad que se pueda, con la que se pueda contactar o ver aquellos grupos de investigación que puedan estar llevando a cabo esto o cosas parecidas que también se hacen, yo estoy seguro que un contacto de un profesor, maestro, a un investigador diciendo yo estoy interesado en realizar un proyecto de investigación, tengo esta muestra, tengo esta disponibilidad y estoy abierto a colaborar, muy difícilmente encuentren la negativa. La realidad es que es difícil coincidir en tiempo y espacio,
Y eso es una realidad. Básicamente porque, ya digo, no hay un gran número de grupos de investigación ahora mismo en esto, aunque está creciendo bastante. Ya hemos visto que en los últimos años ha proliferado bastante tanto en la literatura como en el número de investigadores que se está dedicando a esto. Incluso en Estados Unidos, y yo creo que eso será el siguiente paso que ocurra aquí, se han creado departamentos específicos de esta área de la temática. Se han creado ya en Europa, en el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte, se ha creado una subdisciplina que es ejercicio físico y cognición, que hace escasos 5 años no existía. Y se está entrando mucho más, tanto en la sociedad como en la área científica, como incluso en algunos departamentos universitarios. Incluso ya hay máster en Estados Unidos que se dedican única y exclusivamente a impartir esta línea, ¿no?, de trabajo. Por tanto, es algo que yo preveo que en un futuro va a ser mucho más viable, más llevadero y más palpable que a día de hoy, pero que a día de hoy ya se puede empezar a trabajar y empezar a crecer en este sentido. Y animo a todo el que esté interesado a que consulte en su universidad próxima los grupos de investigación existentes, y si alguno pudiese encajar dentro de esta temática u otra en la que estuviese interesado, obviamente sería un buen punto. Sí. Y he colaborado mucho con Palma, por ejemplo, y con Isaac, y el alumnado que ellos tienen en el máster han trabajado con, usando de muestra a mi alumnado, han hecho estudios y tal. Y genial. Pero ¿qué pasa? Que termina y a lo mejor me mandan un email con los datos y las conclusiones. Pero ¿qué sería lo ideal? Que vinieran y con una terminología entendible para los adolescentes explicasen qué beneficio ha tenido, qué ha ocurrido, porque incluso a la familia, ¿no?, para que lo vean, que muchas veces las familias tenemos un poco que no les llega tampoco la información. Entonces, si viene un comité de expertos y explica de una manera entendible para ellos todos esos datos, todas esas conclusiones, sería fenomenal. Porque yo lo puedo hacer, ¿no?, leyendo lo que me mandan, pero creo que así sería mejor. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, es algo de lo que he dicho al final de las conclusiones, de que falta divulgación. Falta divulgación, falta transferencia del conocimiento que estamos generando. Y eso es un paso que nos pertenece a nosotros, los investigadores, y que debemos hacer el esfuerzo para ello. ¿Qué ocurre? Que no solo es la tarea de divulgación la que tenemos, tarea de divulgación científica, académica, etcétera, etcétera, y muchas veces cuesta dar ese último paso, ¿no? Pero la realidad es que debemos ser autocrítica, y eso es algo que debemos atribuirnos a nosotros, porque debemos llegar más a la sociedad, debemos divulgar más y mejor, que a día de hoy lo hacemos de manera muy escasa y algunas veces con dudoso rigor. Entonces, en ese sentido, sí que hay mucha gente que lo hace, muchos investigadores que lo hacen, pero la realidad es que la gran mayoría no dan el paso de la divulgación, que es el último escalafón, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos debemos a la sociedad, porque el conocimiento que producimos es para la sociedad, es por y para la sociedad. Por tanto, no debemos de obviar ese último paso, aunque a veces lo hagamos. Entonces, en ese sentido, te doy toda la razón, y obviamente eso, ese último paso que tú comentas, favorecería una futura colaboración, un futuro proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que yo personalmente trato de hacer siempre que puedo, y por eso este tipo de iniciativa me parece fundamental, porque es transferir el conocimiento, es dar sentido práctico a lo que nosotros hacemos. Si no, algo está fallando. Entonces, en ese sentido, te doy totalmente la razón, y lo que te puedo decir es que debemos hacer más autocrítica y divulgar más en ese sentido. Sí, había otro por ahí. Perdona. Gracias. Dos preguntas muy breves. Una, en el contexto escolar, y siempre con las evidencias de las que has hablado, y suponiendo de manera hipotética que la jefatura de estudios en secundaria, por ejemplo, permitiera esta organización de educación física y matemáticas o educación física y lengua, ¿consideras que se podría dar un paso más
y pensar, por ejemplo, antes de un examen, el trabajar tareas de orden coordinativo, por ejemplo, para despertar todas las alertas, ¿o estamos hablando de ciencia ficción? No, la realidad es que no tiene por qué ser ciencia ficción. La realidad es que se demuestra, bueno, la realidad es que en trabajo coordinativo, el efecto puntual, lo que más hay es el trabajo coordinativo acumulado en el tiempo. Y sí que es cierto que la evidencia, aunque es muy poca hasta el momento, en fuerza y en coordinativo, parece que los efectos vienen más a largo plazo. A diferencia de lo aeróbico, que sí que parece que ese efecto es más inmediato, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo coordinativo, la verdad es que no te sé decir si tuviese ese efecto positivo que menciona o no. Predigo que perjudicar no va a perjudicar, eso seguro. Si algo hace, es añadir. Pero evidencia para darte respuesta a eso ahora mismo no existe, aunque sí con el aeróbico. Ya hemos visto que algunas intensidades y en algunos momentos puntuales, dependiendo de la duración del ejercicio, sí que pueden repercutir de manera inmediata en el rendimiento en algunos procesos cognitivos. Si ese examen del que me habla está implicando esos procesos cognitivos, que a buen seguro lo va a hacer, porque se requiere de atención, se requiere de toma de decisiones, muy probablemente el rendimiento sea mejor. Sin menoscabar que la base era haber estudiado, obviamente. Pero, obviamente, el efecto se prevé que pueda ser superior, o sea que nada de ciencia ficción. Muy bien, gracias. Nada. Sí. Pedimos a los neurocientíficos que vinieran a las aulas, pero te estoy hablando de secundaria y de ciclos formativos. Entonces, sí que están empezando a entrar en tanto divulgativamente con los chicos como con los padres, porque realmente lo que queremos es un cambio de las políticas educativas, porque de la misma forma que sanitarias entraron a las vacunas y de la misma forma se puede entrar y participamos nosotros en ciclos formativos, participamos en proyectos. Por lo tanto, un científico presenta un proyecto y nosotros participamos en ese proyecto, pero de cara a cambiar esas políticas. Exactamente. O sea, en ese sentido me ratifico en lo que le he comentado también al compañero. La mejor forma de hablar es que los hechos hablen por sí solos. No que reivindiquemos algo sin un argumento de peso detrás. Y el argumento es demostrarlo con hechos. Demostrarlo con hechos es de esta forma. Si empezamos a trabajar, demostramos que se puede avanzar en ese sentido y demostramos que efectivamente no es ninguna locura esto de distribuir bien los horarios, de trabajar más y mejor desde el punto de vista físico para obtener un mejor rendimiento cognitivo, y además estamos viendo que eso repercute en el rendimiento académico, en la maduración cognitiva del niño, y por ende provoca hábitos de adherencia que van a repercutir positivamente en un futuro. Además, yo creo que hay motivos más que suficientes como para hacer cambiar ese pensamiento y incidir en ese cambio de política, como habla. Y además, ayer comentaba sobre Nara Diersen, que es nuestra neurocientífica más revolucionaria, y estamos recogiendo firmas porque queremos que haya una ECITS para, dentro de cuando la declaración de Hacienda, para los que queremos apoyar a la ciencia. Yo también lo quiero, pero no existe.